Santa Bárbara es el cantón número 4 de la provincia de Heredia. Originalmente estuvo poblado por indígenas huetares, quienes conocían la zona como Churruca o Surrucho. Posteriormente, en 1882, se constituyó en cantón durante el gobierno de don Próspero Fernández. Los suelos de Santa Bárbara son muy fértiles porque están muy bien irrigados, debido a que posee gran cantidad de ríos por su proximidad a las montañas. Por esto, la principal actividad económica de Santa Bárbara es la agropecuaria, basada en el cultivo de hortalizas, café y caña de azúcar, y la ganadería. Sin embargo, la actividad industrial, el turismo y el sector de servicios han comenzado a tomar auge en los últimos años. Nosotros iniciamos el cultivo en 1990. En realidad se inició como un cambio porque nos dedicábamos a la producción de café. Había muy bajos precios en esos años. Entonces andábamos buscando una alternativa. En eso Sinde, con un programa de la AID, tenía un programa que llamaban ellos, por cierto, productos de ventana, o sea, eran productos que entraban en determinadas épocas a los Estados Unidos. Entonces, Sinde desarrolló la mora, desarrolló espárrago. Realmente, el espárrago no es un cultivo bien adaptado a clima tropical como el nuestro. Realmente nosotros lo que hemos hecho es investigar para ver cómo podemos lograr que él produzca bajo nuestra condición. Él es originario más bien del Mediterráneo, de suelos muy arenosos y muy áridos. Más o menos el cultivo inicia con la semilla. La semilla es importada de los Estados Unidos. Este híbrido se importa de allá en semilla. De semilla pasas a una etapa de semillero. Estos semilleros tienen una duración de 4 a 5 meses antes de hacer trasplante definitivo a campo. Una vez que trasplantas ya en forma definitiva a campo, tenés que esperar entre 14 y 18 meses para primer cosecha. Propiamente la corta, una vez que vos eliminás el follaje de la plantación, eso es lo que se llama cortar la dominancia apical. Una vez que eliminaste ese follaje, la planta, alrededor de 8 días después, va a iniciar la emergencia de los turiones, como se llaman los espárragos, en realidad son turiones. Estos esturiones, una vez que emergen del suelo, ya puedes cosecharlos cuando alcancen 9 pulgadas de altura. Una plantación de un año va a tener una cosecha máxima de 8 a 15 días, mientras que una plantación de 5 o 6 años, que es cuando va a alcanzar su máximo, probablemente vas a poder cosecharla 30, 45 días. Ya posteriormente a esto, tenés cosechas entre cosecha y periodo de reposo alrededor de 5 o 6 meses. Entonces, lo que te quiero decir es que tenés 2 cosechas anuales, las cuales puedes aprovechar a partir de los 18 meses. Este es un cultivo perenne, como tal. Bajo condiciones de Costa Rica, lo que he encontrado es que puedes trabajar con él de 8 a 10 años. Cuando este proyecto lo iniciamos en 1990, se inició, como te decía, con un formato para exportación.
Entonces, durante 2 o 3 años estuvimos exportándolo a los Estados Unidos, a California específicamente. Posteriormente, preferimos ir introduciéndolo al mercado local. Y entonces ya empezamos con las cadenas de supermercados durante por lo menos 10 años ahí, solamente cadenas de supermercados. Posteriormente, ya Costa Rica, con el auge turístico y todo esto, ya empezó una mayor demanda de hotelería y una mayor demanda en restaurantes, y empezó a conocerse el producto. Aun cuando el costarricense todavía no tenemos una gran cultura, pero ya lo consumimos bastante. Los costarricenses normalmente hemos consumido el espárrago en lata para Semana Santa, pero si lo vieras ya en términos absolutos de ventas, no es tan fuerte. La gente es más la persona yendo al supermercado a comprarlo en día normal. Semana Santa es como un pico de algún mercado por ahí, pero se vende más fuera de esas semanas. Tal vez como ya los ticos nos movilizamos a playas y eso, entonces dejamos de ir a los supermercados, entonces más bien las ventas bajan. Y no tenemos una cultura de comelones de espárrago. Pero sí conocemos todos los barbudos. Vainicas con huevo. Entonces, aquí la gente lo que le ha encontrado más fácilmente es hacerlos igual, ¿verdad? Huevo con espárrago. Entonces se hace el famoso barbudo. Es lo único que han logrado conseguir. Las propiedades del espárrago es muy rico en ácido fólico. Muy, muy rico en ácido fólico. Muy rico en vitamina C. También se le considera un gran antioxidante. Los chinos lo conocen como la verdura rey. Y es por ese montón de propiedades que él tiene en cuanto a fibra. Para dietas es excelente. Entonces Costa Rica, si sabes adaptarlo, puedes producirlo y de hecho que lo hemos logrado hacer, ¿verdad? Y en Costa Rica se ha consumido un espárrago de muy buena calidad durante muchos años. No sería un cultivo tal vez para exportación, porque hay otras zonas en este mundo que puede hacerlo a mucho menores costos y con una condición climática más apropiada. Sin embargo, para el consumo local y para que los costarricenses podamos disfrutar de él, no necesariamente hay que importarlo, lo podemos producir de muy buena calidad y de muy buen sabor acá. Bueno, el Banco de los Mariscos inicia en los años 70, mediados de los 70, realmente ha sido meramente familiar. El capital es del mismo pueblo, es nacional, y de todos de ellos, solo hay uno que queda en común. El nombre es Maynor Alpiza. Según la historia, o lo que yo he escuchado de los socios fundadores, el socio en común que hay ahorita, que como le digo que es Maynor, él trabajaba o vivía en Quepos. Él tenía inclusive un recibidero de pescado, de mariscos, y de él es donde nace la idea de por qué no traer el mar al Valle Central. Empezaron con una sodita. Se encontraba exactamente al costado norte de la iglesia. Conforme pasa el tiempo, pues hubo que hacer ampliaciones dentro de la misma edificación para poder abastecer a la cantidad de gente que iba llegando. Hasta el punto de que ya nos hicimos muy pequeños, ¿verdad? Tuvimos que trasladarnos a un negocio nuevo, hecho para ser restaurante, y es donde ahorita estamos ubicados. A pesar de que se abre a las 9 de la mañana, no quiere decir que es abierto al público. Se abre a las 9 de la mañana para el ingreso de proveedores, para el ingreso del personal, para lo que es, vayan preparando el negocio para recibir a los comensales,
Para los comensales realmente está abierto a partir de las 11:30 de la mañana. Platillo de batalla. Son muy fáciles. ¿Qué es el ceviche? Como entrada. El arroz con camarón. El filete empanizado o el pescado sin espinas. La materia prima es la corvina, porque es el pescado de mayor calidad, tanto para ceviche como para el mismo filete. Es el pescado que menos, podría decir que menos espinas tiene, y al cual le podemos extraer también su espinazo. No, aquí hay, vendemos pues el pescado que es que sin espinas, y mucha gente dice, pero ¿cómo? ¿Hay pescado sin espinas? No, todos los pescados por lo menos tienen espinas. Es la manera como extraerle el espinazo y poderlo presentar entero y sin espinas. La temporada más alta de venta pues es diciembre, pero ya en noviembre ya empieza a repuntar. Acordémonos que ya son final de año, vienen los aguinaldos y las vacaciones y repunta. Digamos que diciembre es el punto más alto. Enero baja un poquitito, cuando repunta nuevamente el verano, las vacaciones, Día de los Enamorados, el Día de la Madre, Día del Padre, son puntos picos. Inclusive, cuidadito, hasta supera cualquier día de diciembre. Cuando estábamos en el negocio allá al costado norte de la iglesia, pues había mucha gente que hacía fila. La idea de venirnos para acá era crear un negocio mucho más grande y no hacer que la gente esperara, porque a nadie le gusta hacer fila, mucho menos para comer. Entonces se piensa en un lugar mucho más amplio, de tal manera que la gente llegara y tuviera ingresar al negocio sin tener ese problema de hacer fila. Llegamos aquí abajo y gracias a Dios el negocio se nos llena y topamos exactamente con el mismo problema que teníamos arriba. Entonces se dio la posibilidad de que hubiera un servicio express para descongestionar el Banco de los Mariscos, que la gente que viviera a nuestros alrededores ya no viniera, que le diera campo o espacio a las personas que venían de más lejos. Pero ya, bendito sea Dios, se creó el servicio express y no nos pudimos quitar las filas del público. Mi abuelo es Juan Chávez, de San Rafael de Heredia. Él empezó y en ese tiempo no había parafina ni nada, sino que él lo hizo con el sebo de los animales. Entonces mi mamá nos cuenta que él ponía, digamos, sobre un palo de escoba, un rollo de candelas aquí y otro aquí, y se iba a pie hasta Cartago y todos esos lugares a vender. Ya después con mi mamá, ellos empezaron ya a hacer un poquito más, como a inventar cómo hacer los colores, cómo ponerle color a las candelas. Mi mamá es una experta en hacer candelas porque ya ella tiene ya 86 años, ya ella no trabaja en esto. Pero sí una experta en lo que es la candela decorativa de comunión y bautizo. Lo que es el proceso de la candela, se pone a derretir lo que es la parafina, eso viene sólido, se pasa a líquido, tiene que tener una temperatura más o menos. Lo que son las mechas y todo, ya eso uno sabe cuál, ¿verdad? Si es con moldes, pues se llena el molde. Aquí mismo se hacen los moldes. Cualquier molde, cualquier candela que la persona quiera, aquí mismo se hace el molde. Siempre nos hemos puesto
un objetivo, ¿verdad? Y es darle al cliente lo que el cliente pide. Y una vez vino una pareja con una revista. Ellas era para un matrimonio y querían una candela igual. Entonces se tuvo que sacar de la revista y crearla, como hacerla como una escultura. Y ya se creó la escultura y es esta, que está aquí, esta pareja. Esto sí se vende todo el año, lo que es la candela de número. Pero lo que es para diciembre se vende mucho lo que es la candela de Adviento, la que es la corona de Adviento. Y lo que es la candela roja y verde. Pero después hay, ¿verdad?, temporadas, por ejemplo, en enero es muy buena la temporada para los hoteles. Muchos clientes son por encomienda. Tenemos la zona de Guanacaste, Nicoya, Santa Cruz, por todo allá. Tenemos la zona de Limón, Siquirri, Guápiles, todo eso es por encomienda. Yo me considero como una de las pioneras aquí en Costa Rica de las candelas y cualquier fabricante que me oiga de las fábricas lo pueden decir, ya que tenemos la oportunidad de que nosotros mismos hacemos los moldes y nosotros mismos tenemos la creatividad en las candelas que quieren y todo. Queremos como ampliarlo más, como buscar más mercados, como darnos a conocer más, ¿verdad? Y a futuro yo veo que más bien yo me veo más con más mercado y me veo con, no con una pequeña industria, ojalá que con una, ¿verdad?, con una mediana. Yo llegué aquí en el año 77, fui viajando así con un backpack en el Tico Bus, conociendo México, Centroamérica, estaba en viaje a Perú. Cuando conocí una muchacha también viajando y me invitó a Cahuita y fuimos a Cahuita. Mi primera noche en Costa Rica fue en Cahuita de Limón y me fascinaba la playa, la gente, y conocí otro norteamericano que estuvo trabajando, comenzando un negocio de plantas ornamentales y nos enamoró, ¿no? Y me quedé, ya son 35 años. Yo comencé haciendo unas camisas. En esta época estuvo comenzando turismo en Costa Rica. Mis amigas que también llegaron a Costa Rica están en Tamarindo y Dominical, y ellos abriendo boutiques y vendiendo souvenir. Eso fue comenzando toda esa época. Y no había mucho producto. Entonces yo vendí batas de algodón pintado a mano. Y en este momento comencé con una fábrica en la finca. Hicimos un pequeño fábrica, comencé con bolsas de lona pintado a mano y comencé ya entrenando las muchachas que viven en este área, cómo pintar y coser y dibujar. Y un día estuve leyendo en una revista un artículo sobre las alfombras de lona. Entonces yo compré un libro. Y compré la lona y compré las pinturas y aprendí cómo hacerlo. Comenzando el negocio, la primera fue encontrar la lona. Hice la búsqueda por todos lados y por fin encontré una fábrica en Heredia que fabrica la lona delgada y la lona gruesa.
también fue, tuve que buscar las pinturas porque uno está leyendo un libro que viene de los Estados y que usan tantas marcas y tiene sus recomendaciones, pero aquí tienen completamente diferente. Y eso fue la prueba, qué cubre, qué no cubre, qué colores, la consistencia. Y lo más difícil o lo más importante son los barnices. El proceso de hacer la alfombra comienza con la lona. La lona es 100% algodón. La pintura que usamos es base de agua. Entonces, es muy importante que la tela está preparada para que no se encoge con la pintura. Cambia su forma. Entonces, nosotros nos bañamos la tela con agua caliente y pongamos en el sol. Y nos guardamos hasta llega el pedido. Tenemos que cortarlo, medirlo. A veces hay que unir varias piezas. Eso usamos un tape especial para plancharlos juntos y un sellador arriba, donde nosotros ya con varias capas de pintura y barniz, uno no se anota, especialmente si tiene un diseño encima. Es un reto porque hemos dicho, busca dónde está unido esa tela y la gente no se ve. Después de coser, nosotros pongamos unos dos capas de un base del color, tal vez un color que está en el diseño, que verdad está incorporado en el diseño, y aplicamos el diseño dependiendo en el clima. Puede durar una semana o unos días. Hay muchas ventajas de las alfombras que son principalmente que son muy fáciles para cuidar para mí, porque hay que barrer el piso. Y hay que pasar un palo de piso. Así es, se hace cualquier tipo de piso, madera, cerámica, linóleo. Y con la alfombra encima, se hace exactamente igual. Cuando hago exposiciones al público, muchas ventas de ferias de artesanía, la gente no quiere pisar encima. Y uno se pone enfrente de la mesa para que tiene que pisar. Tengo que poner rótulos, por favor, camina encima. A veces ellos son tan fascinados en las alfombras y los bolsos que ellos dicen, ¿y uno puede pisar encima? Y yo digo, sí, está parado encima de uno. Entonces, sí, ellos dicen, ¿verdad? Que eso es arte, tiene que estar en la pared. Es una idea muy diferente poner arte en el piso, que uno puede caminar encima y ensuciarlo, pero man, va aprendiendo poco a poco, creo. Según la versión popular, se le otorgó el nombre de Santa Bárbara a este cantón porque una vecina llamada Bárbara obtuvo una pequeña imagen de esa santa y le hizo un altar en su casa para que la protegiera de las tormentas, que eran muy frecuentes en la zona. Los vecinos se fueron enterando poco a poco hasta que se convencieron y se impuso unánimemente su devoción. Cuando se estableció oficialmente como cantón, se conservó ese nombre. Gracias al deseo de superación y a la creatividad de su gente, Santa Bárbara es un ejemplo del surgimiento de nuevas alternativas económicas dentro de un cantón dedicado tradicionalmente a la agricultura y la ganadería. Thank you.